Muy buenas tardes, profesores, profesoras. Daremos inicio a nuestra sesión de esta tercera semana que está planificado. Ya con la primera semana y segunda semana hemos terminado lo que es Word, Microsoft Word, y sus tareas deberían enviar hasta el día domingo. Y ahí con eso se cierra la segunda semana. Está bien, así que ahora ya empezamos con esa tercera semana que está habilitado desde el día de hoy. Y vamos a ir viendo ahora otro paquete más que vendría a ser Microsoft Excel. Y bueno, para que empecemos a ganar el tiempo, empezaremos con la disertación de todo lo que está, de todo el contenido para esta tercera semana. Y posterior a esto vamos a estar viendo las actividades que están planificadas para, igual, para que puedan realizar ustedes en esta semana. Muy bien, empezamos entonces viendo todo lo que es el contenido de esta tercera semana. Continuamos con las herramientas de ofimática básica. Y vamos a ingresar ahora a lo que es las fórmulas básicas ya en Excel. El Excel desde el 2016. Vamos a ver en esta semana que de tres maneras podemos utilizar el Excel, ¿está bien? Empezaremos entonces lo que vamos a ir viendo. La primera forma que podemos utilizar el Excel, estas hojas de cálculo, podemos utilizarlo como una calculadora. Ya como una calculadora, esto quiere decir que podemos realizar operaciones matemáticas en el Excel y estas nos van a arrojar un resultado y como si fuera una calculadora. Aquí vemos un ejercicio y podemos eso trasladarlo al Excel y nos va a arrojar un resultado. Enseguida vamos a estar realizando este ejercicio directamente desde el Excel. Y entonces esa es la primera forma, como la calculadora, podemos usar como calculadora. La segunda forma que podemos utilizar el Excel es con fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a ayudar, por ejemplo, para nuestros cuadernos pedagógicos, ¿no? Que necesitamos para cada trimestre. Entonces, para hallar las notas, los promedios finales, alumnos aprobados, reprobados y todo lo que necesitemos, vamos a hacer uso de las fórmulas de Excel. Y entonces, la segunda forma de usar el Excel es con fórmulas. Y en esta clase vamos a estar viendo, por ejemplo, las fórmulas, las básicas, empezando de la suma, resta, producto, multiplicación, división y potencia. Estas son las básicas. También vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que es contar. Otra de las fórmulas que nos va a ayudar a contar tal vez la asistencia, las faltas, contar cuántos han aprobado, cuántos han reprobado. Y para eso nos serviría, ¿no? Todo esto viene siendo las fórmulas, que es la segunda forma. Y ya la tercera forma de Excel es utilizar la función texto. Ya no solo podemos utilizar números, también podemos utilizar textos y a estos realizar diferentes funciones. Por ejemplo, podemos concatenar, podemos utilizar fechas, contar los caracteres de cada palabra. ¿Está bien? Vamos a utilizar también algunas de las funciones que Excel ya tiene por defecto. Entonces, estas tres maneras lo vamos a ver esta tarde. La primera que es como la calculadora, la segunda usando funciones de matemática y la tercera las funciones de texto. Bien, mencionado esto, entonces comencemos con lo que viene siendo nuestras hojas de cálculo en Excel. ¿Ya? Voy a ir explicando y si tienen alguna duda, me van a avisar también para que nadie se quede con las dudas. Muy bien, voy a listar ahora para que empecemos con el ejemplo. Listo, esta es nuestra hoja de cálculo que todos tenemos. Se llama hoja de cálculo porque nos va a ayudar a precisamente eso, ¿no? Lo que dice su nombre, hacer cálculos, diferentes cálculos podemos realizarlos. En Excel
tenemos, está conformado por, esta hoja de cálculos está conformado por columnas. En este caso, las columnas llevan las letras del abecedario, ¿no? Como ustedes ya conocen, son bastantes letras, es amplio. Una vez que terminas toda la letra Z, comienza en una combinación de dos letras, que vendrías a A, B, A, C, A, D, y así sucesivamente con nuestro alfabeto, ¿ya? Termina la AZ, luego va a continuar con la siguiente combinación, que sería BA, BB, BC y así sucesivamente. Y entonces las columnas son bastantes. También tenemos las filas, y las filas están enumeradas en números de menor a mayor. Desde el 1, pueden ir viendo, vamos bajando y estoy en el 57, 75 y así sucesivamente. Ya también tenemos una, es amplio, ¿no? Sí tiene un fin, no es infinito, pero es demasiado amplio. No creo que vayamos a utilizar toda la hoja de cálculo. Tal vez un pedacito nomás vamos a ir utilizando para estos ejemplos y para las prácticas que van a ir realizando ustedes, ¿ya? También cabe recalcar que cada celda está conformado por una columna y una fila. Así que cada celdita va a tener su nombre, que sería la unión de la columna y la fila. Por ejemplo, esta celda se va a llamar A1. Esta se va a llamar B2. Esta B4. Y así, B4, E3, F7. Y así sucesivamente. Muy bien, vayamos a ver entonces ahora de las tres maneras que podemos utilizar este Excel. Veamos con la primera, que es, podemos utilizarlo como una calculadora. ¿Está bien? Vamos a realizar este ejercicio que estaba en, como ejemplo en nuestras presentaciones. Este ejercicio, esta fracción, vamos a realizarlo en Excel, ¿ya? Como una calculadora lo vamos a utilizar. Si queremos realizar cualquier función, fórmula, sí o sí, por regla, tenemos que poner el signo igual adelante. Siempre, ¿eh? Siempre el signo igual adelante. Voy a copiar este número tal cual está. 927. Vamos a hacer una división a esta fracción. Y la división en Excel es esta barrita, ¿eh? Es un slash. Pero como podemos ver abajo, numerador, denominador está aquí, hay dos números, hay que realizar una resta. ¿No ve? Y recién este primer número se va a dividir con el siguiente de abajo. Para realizar esta resta vamos a poner paréntesis, vamos a utilizar para que se pueda resolver primero esta resta. Entonces voy a poner los números dentro del paréntesis, 2,8 menos 1,005. Cierro paréntesis. Y eso sería todo, ¿no? El 927, mi fracción, y entre paréntesis voy a poner esta resta. Y ahora el Excel, esta hoja de cálculo, me lo va a hallar la respuesta. Pongo Enter y esta sería la respuesta, ¿ya? Entonces podemos utilizar como hojas de cálculo. Un ejercicio más sencillo, ¿cuál sería? Por ejemplo, siempre el signo igual adelante, ¿no? 5 más 5, voy a poner, 5 más 5, debería darme 10. Voy a poner Enter y 10 me da el resultado. ¿Y cómo sé qué ejercicios estoy realizando aquí? Podemos verlo aquí adentro, en la barra de fórmulas, pueden ver. Aquí está saliendo el 5 más 5. De esto también, aquí está el ejercicio, el enunciado del ejercicio, ¿no? Entonces podemos realizarlo como una calculadora. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Por ejemplo, la diferencia entre textos y números, ¿ya? Por si acaso, en inglés estaba escribiendo. Así, hola en español. Como ustedes pueden ver, si escribimos en Excel un texto, una palabra, lo que quieran, un textito, se va a poner del lado izquierdo, ¿ya? Pero si yo escribo un número, por ejemplo, el 100, ¿qué va a pasar? Se va a la derecha, ¿ya? Los textos se van al lado izquierdo y los números se van al lado derecho. Para poder realizar fórmulas y funciones, tiene que estar nuestro número al lado
derecho, y recién el Excel lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me confundo y en vez de 100 escribo 1 y en vez de 0 escribo la letra O y en vez del otro 0 otra O? A simple vista para nosotros parece el número 100, pero al Excel no vamos a poder engañarle. Vean, lo ha reconocido, ¿no? Se ha dado cuenta Excel que esto no es un número, es texto. Son las letras O. Y por eso lo ha llevado al lado izquierdo. Así que este 100 más 100 no vamos a poder sumar. Por ejemplo, si quiero sumar este número más el siguiente, no me va a dejar el Excel. ¿Bien? Error va a salir, no, valor, no está entendiendo cómo puedo sumar números con letras. No se puede. No me tiene que ser puro números o bien solo letras. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de realizar sus ejercicios, que no se les vaya alguna letrita, tal vez no nos confundamos el cero con la letra o la letra I con el número 1. ¿Ya? Muy bien, esto sería entonces la primera parte. Podemos utilizarlo como calculadora. Vamos a la segunda parte, que podemos utilizarlo como con fórmulas, ¿no? Con fórmulas. Y vamos a hacer esta vez un repaso de las fórmulas básicas que vienen siendo las operaciones, ¿no? Las básicas, suma, resta, multiplicación y división. Para este caso voy a darme tres números de manera aleatoria, ¿ya? Número uno, estoy poniendo estos numeritos de manera aleatoria, el número dos también y número tres. Aquí vamos a sumar estos tres números, número 1, número 2 y número 3 vamos a sumar. También vamos a restar estos tres números, multiplicarlos y dividirlos, ¿ya? Entonces, para realizar la fórmula de la suma es sencilla. Hay varias fórmulas. También pueden utilizar ustedes cualquiera, la que conozcan o la que sea más fácil. Yo voy a utilizar en este caso esta fórmula. Claro, cualquier fórmula siempre empieza con el signo igual adelante. Siempre, siempre. Si no, no va a funcionar la fórmula. Voy a poner el signo igual. Voy a seleccionar con mi mouse el número 1. Como es suma, voy a sumarlo pues con el signo más, ¿no? Voy a poner el signo más. ¿Más qué? Selecciono mi número 2 con el mouse. Solo estoy seleccionando. Más, por último, el número 3. A15 más B15 más C15. Estos tres numeritos. Y lo que estoy seleccionando se pinta de otro color, ¿no? Estoy sumando y pongo Enter, me lo sumo. Voy a sumar este número más grande de aquí abajo. Igual, primer número más segundo número más tercer número. Y pongo Enter. Esa es la fórmula de la suma. La resta es similar. Vamos a poner primero el signo igual. Hago clic en el número 1. Voy a poner ahora el signo menos porque ya es resta. Clic al número 2. Menos. Y clic al número 3. Voy a poner Enter y esta es mi resultado. Este es mi resultado. A ver, voy a restar nuevamente el número de abajo. Voy a poner el signo igual. Clic al número 1. Menos, porque es resta, número 2, menos número 3. Pongo Enter y está saliendo negativo, ¿no? Porque estos son números pequeños y lo está restando con números grandes. Para multiplicar, ¿cómo creen que sea? De la misma manera, ¿ya? Solo que va a cambiar el signo. El signo de la multiplicación o del producto es este asterisco. Ya, el asterisco es el signo de la multiplicación o producto. Entonces selecciono ahora mi número 2 porque voy a seguir multiplicando un numerito más por el número 3. Y eso es todo, pongo Enter. Voy a multiplicar estos números grandes también. Igual, selecciono el número 1 selecciono el número 2 y selecciono el número 3 y pongo Enter. Wow, esta multiplicación sí que ha salido grandota. Pasaremos a la división. Es la misma fórmula, pero ¿qué es lo que cambia? Solo el signo, ¿no? El signo.
La división, como hemos visto en el anterior ejemplo, es la barrita o el slash, ¿ya? Dividido entre el número 2, dividido entre el número 3. Pongo enter, me ha salido el resultado 1. Ya, vamos a dividir también la siguiente fila. Igual, selecciono el primer número, dividido entre el segundo número, dividido entre el tercer número y enter. Hasta aquí se ha logrado entender cómo son las fórmulas, las básicas, suma, resta, multiplicación y división. En cada una de estas son similares, ¿no? Solo cambia el signo. Ahora, vamos a terminar de llenar esta última filita. ¿Y hay algún voluntario o voluntaria que quiera dictarme cuál es la fórmula de la... A ver, yo voy a hacer de la suma, de la resta. ¿Quién me quiere dictar cuáles son los pasos? Y yo lo voy a realizar aquí. ¿Hay algún voluntario? O los llamo yo, a ver. ¿O tienen alguna duda o no se ha entendido cómo tienen que ser las fórmulas? A ver. Listen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tal vez con lo que es la resta, dicen, le dictó. Pues, ya, claro que sí. Ya, pero puede ver, ¿no, profesor, su pantalla? Sí. Ya. Ya, profesor sería, Marcelino, me dicta sí. Primero. Sería igual. Muy bien. A 23. A 17 sería, ¿no? El número 1. Ah, claro. Ah, sí, exacto. Ya. 17. Luego B. Menos. 17. Sí, menos, exacto. Menos. Menos C. Ya. 5. C5. C17. Ya, muy bien. Y con eso sería, tendríamos nuestro resultado. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, profesor Marcelino. Ha estado muy atento. Felicidades. Entonces, es lo mismo, ¿no? Seleccionamos el primer número y solo va a cambiar los símbolos nomás, ¿no? O los signos. La multiplicación sería por el asterisco y eso es todo. Esto también nos funciona en el celular, si es que alguien puede utilizar desde el Drive el Excel, igual les va a funcionar esta fórmula, ¿ya? Y la división es solo la barrita, ¿no? O el slash. Seleccionamos segundo número y tercer número. Y eso es todo, ¿ya? Estas son las fórmulas básicas que necesitamos para realizar algunos ejercicios. Muy bien, viendo esto ya lo básico, vamos a irnos ahora a algo más aplicado a nuestro medio. Por ejemplo, lo que tenemos en nuestros cuadernos pedagógicos, ¿no? Que necesitamos para cada clase. Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Yo estoy poniendo en este caso 4 estudiantes. ¿Ya? A ustedes también se les va a pedir que hagan un ejemplo de su cuaderno pedagógico o de estas notitas. Van a inventarse los nombres. Y en este caso yo me he inventado. Ustedes también van a poder inventarse, qué sé yo, 10 o 15 nombres. Cosa que no sean nombres de sus cursos, ¿ya? Yo me he inventado en este caso 4 nombrecitos. Voy a hacer mis notas del segundo trimestre, ¿ya? En este caso del segundo trimestre voy a realizar mis notas. Y voy a poner las notas del ser, saber, hacer y decidir. Estoy calificando en este caso sobre 100. ¿Está bien? Quiero saber cuánto sería el promedio final de cada estudiante de este segundo trimestre. Para hacer el promedio necesitamos también una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Vamos a escribir siempre, siempre, ¿no? El signo igual adelante. Y como queremos hallar el promedio para ver cuánto es su nota final de este segundo trimestre, vamos a escribir la palabra promedio, ¿ya? Voy a escribir esa palabra. Promedio. A ver, porque se note mejor ya. Promedio. Voy a abrir paréntesis. Y quiero que me lo promedie todas sus notas de este estudiante. Entonces, luego de abrir el paréntesis, voy a seleccionar con mi mouse todas sus notas. Todas sus notas. Si tuviera más notas, puedo seguir seleccionando, ¿ya? Pero en este caso solo tengo 4 notitas. Como es mi ejemplito nomás, ya. Selecciono las 4 notas
Y posterior a esto, aquí voy a cerrar paréntesis. Y eso es todo. Voy a poner enter y con eso ya tengo el promedio de este segundo trimestre de mi estudiante Pedrito, tiene 76.25. Nuevamente voy a hacer para mi siguiente estudiante, a ver nuevamente con la fórmula. Siempre el signo igual, la palabra promedio. Abro paréntesis. Y dentro del paréntesis tiene que ir todas sus calificaciones de este estudiante. Selecciono todas sus calificaciones y cierro paréntesis. Esa es la fórmula, súper facilita, ¿no? Pongo enter y su promedio de mi estudiante es 42.75. Esto significa que ha reprobado. Ahora, ¿qué tal si en mi curso no tengo? Obviamente no creo que tengan solo 4 estudiantes, ¿no? Deben tener 20, 25, 30, hasta 40 o tal vez más de 40 estudiantes por curso. Para que no estemos haciendo uno por uno la fórmula, lo que podemos hacer es estirarlo, ¿no? Podemos copiar automáticamente para todos nuestros estudiantes. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Me voy a venir, basta que hagamos un hito nomás con fórmula. Selecciono esto. Aquí está la fórmula que aparece. En la esquina inferior derecha hay un cuadradito. Este cuadradito me vengo y voy a jalarlo. Si tengo más alumnos, voy a seguir jalándolo hasta mi último alumno. Pero en este caso, como solo es mi ejemplo, he hecho 4 alumnitos nomás, voy a jalar solo para los 4 y automáticamente ya han salido sus notas. Para este ejemplo, tengo 3 han reprobado, ¿no? Y un aprobado nomás tengo, lastimosamente, ya. Pero solo es un ejemplo. De esta manera podemos obtener nosotros su promedio final de este segundo trimestre, ¿no? Estas serían sus calificaciones. ¿Qué más podemos hacer con estas calificaciones? Podemos ver cuántos aprobados tenemos en este curso y cuántos han reprobado también en este curso. Y para realizar esto también necesitamos las fórmulas. Y las fórmulas nos van a ayudar bastante a poder realizar buenos trabajos o a optimizar nuestro tiempo también. ¿Está bien? Para que no estemos utilizando calculadora ni estamos contando con nuestros deditos, puede que se nos vaya algún número, ¿no? Podemos equivocarnos. Afortunadamente el Excel no se va a equivocar. Muy bien, vamos a empezar contando. Quiero que de estas notas finales me lo cuente cuántos estudiantes habrán aprobado. Y para esto vamos a escribir la fórmula. Para contar cuántos han aprobado, si quieren pueden anotarse. La fórmula es la siguiente, siempre el signo igual adelante. Y como tenemos que contar cuántos han aprobado, entonces vamos a utilizar la función contar, ¿ya? Contar, vamos a escribir contar punto sí, porque tiene que ver una condición. Contar punto sí, abro paréntesis. Y quiero que me lo cuente de todas estas notas, voy a seleccionar todas mis notas finales. Si tengo hasta más abajo, seguiría seleccionando, ¿no? En este caso, todas mis notas son solo 4. Todas las notas finales selecciono. Se ha puesto en azulito aquí. Voy a poner punto y coma y voy a poner ahora la condición. ¿Qué me lo va a contar de estos datos que he seleccionado? ¿Qué cosa me lo va a contar? ¿A quiénes? ¿Qué condición tienen que cumplir? Y la condición lo vamos a poner entre comillas. Y vamos a escribir que me lo cuente a todos mis estudiantes que tengan una nota mayor o igual a 51. ¿No? Con esa nota tendrían que aprobar. Y voy a cerrar comillas y cierro paréntesis. Nuevamente pongo el signo igual, la función contar.sí para que me lo cuente. Selecciono que, de dónde quiero que me lo cuente, de todas estas notas finales selecciono punto y coma y entre comillas qué condición tiene que cumplir para que le tome en cuenta, para ir contando todos aquellos que tengan arriba de mayor o igual a 51 puntos y eso sería todo. A ver, voy a poner enter y ¿me lo ha contado bien? Sí, me lo ha contado bien, solo tengo una aprobada. Vamos a hacer ahora para contar los reprobados, ¿cuántos habrán reprobado? La fórmula va a ser casi la misma, va a cambiar solo la condición, ¿no? Entonces escribamos, vamos a poner el signo igual,
Nuevamente la palabra contar punto sí. Abro paréntesis. ¿Qué me lo va a contar? Nuevamente selecciono todo, todas mis notas finales. Selecciono punto y coma. Y entre comillas tendría que poner ahora la condición. ¿Y mi condición cuál sería ahora? Todas las que sean menor a 51. ¿Ve? Todas mis notas que sean menor a 51. ¿Qué significa? Que ya han reprobado. Ya voy a contar de todo lo que he seleccionado, solo los que tengan menor a 51. Y esos serían los reprobados. A ver, voy a poner enter. ¿Me lo está contando bien? Sí, me lo está contando bien. Tengo 3 reprobados. Pero ¿qué tal si yo voy cambiando de notas aquí? Esto automáticamente tiene que ir cambiando el promedio y automáticamente tiene que ir contabilizando cuántos aprobados y reprobados hay. ¿Ya? A ver, digamos que vamos a cambiarlo de notas para este ejemplo. En vez de 23 en el ser que tenga 80 puntos. Basta con esto, ya ha aprobado. Vean, ya tiene 57 este estudiante. Y en este caso, ¿cuántos aprobados ya tengo? 2 y reprobados, 2. Automáticamente se está convirtiendo. Voy a probarle también a este estudiante. En vez de 15 que tenga 60. A ver, vamos a ver. Y ha aprobado, ¿no? Con 51 raspando, aprobado. Y me lo está contabilizando. ¿Cuántos aprobados tengo? 3 aprobados y reprobados, bonito. El último ha reprobado. Pero ¿qué tal si este último también yo lo apruebe? Lo apruebo. A ver, lo voy a aprobar. Con 60, 51. Aprobados ya tengo 4 y reprobados 0. Vean, automáticamente se va contabilizando. Pero también podemos hacer a los revés, ¿no? En vez de aprobar, puedo reprobarles también. A ver, vamos a reprobar en este caso para que se vaya contabilizando automáticamente esto. Muy bien, aquí ya tengo un reprobado. Aquí tendremos otro reprobado. A ver. Ya tengo 2 reprobados y voy a reprobar este primer alumno. Ah, no, todavía sigue aprobado. A ver. Ahora sí, ya reprobado. Tengo 3 reprobados y 1 aprobado. ¿Y me lo está contando bien? Sí, automáticamente. Sus promedios también están saliendo de manera automática, ¿no? De esta manera pueden ustedes ponerlo en práctica en sus cuadernos pedagógicos. Y podemos contar más cosas. Podemos contar, por ejemplo, las asistencias también. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda forma de usar el Excel. La primera era como calculadora. La segunda, usando fórmulas, ¿no? Hemos utilizado las fórmulas, las más básicas, suma, resta, multiplicación y división, y promedio, y estamos contando, ¿no? Todavía son básicas estas que estaríamos utilizando para nuestro cuaderno pedagógico. Hay más fórmulas, obviamente, algunas son más complejas todavía, ¿ya? Vayamos ahora a la tercera parte, a la tercera forma de utilizar Excel, que viene siendo los textos, la función texto. Entonces, en Excel no solo podemos utilizar números, también podemos utilizar textos, ¿sí? Licenciada, buenas tardes. Una consultita. En el anterior, el que estaba haciendo ahorita el ejercicio, sería bueno la parte del redondeo, porque ahorita lo está sacando con decimales, ¿verdad? Entonces, sería que, ¿cómo lo podríamos hacer redondeo? Por favor, esa parte, licenciada. Vamos a venirnos, profe. Aquí ya lo he bajado. Aquí está con doble, 2 dígitos. Está ahí el 40.25. Me voy a venir. Estamos en la parte de inicio. Aquí dice disminuir decimales. Con esto podemos disminuir decimales. Por ejemplo, puedo tener solo con un decimal o sin decimal. Y me lo va a ir redondeando automáticamente esto. Si es que no necesitan con decimales, entonces con esto pueden ponerlo. ¿Ya? Y se ha ido redondeando de manera automática. ¿Han visto? Esto estaba 51.5.
pero cuando ya es arriba de 5 se va redondeando automáticamente, ¿no ves? Y entonces ya se ha redondeado, ya con esta parte que dice disminuir decimales, con eso podrían redondear. Listo, licenciada, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más, tal vez, profesores? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ese del redondeo, ¿hay que hacerlo ya estudiante por estudiante o se puede hacer, digamos, de manera general de todos los estudiantes? Sí, remarcándolo. Sí, de manera general. Como les decía, basta que hagan en el primerito. Aquí lo voy a quitar. Y solo hay que jalar para los que están abajo y ven, de manera automática, solito se va redondeando. Si pones una fórmula en el primero, si lo jalas, esa fórmula se copia automáticamente para todos. ¿Han visto? Ya se ha redondeado. Basta que en el primero lo redondeemos, lo jalan y automáticamente para tus 40 estudiantes, 30 para los que tengas, se va a ir redondeando. Para que no estemos haciendo uno por uno. Está bien, licenciada, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, tal vez, profesores? Ya, muy bien. Ahora sí pasaremos con lo que es la tercera parte, que es la función texto. Y ahí con esto terminamos y ya vamos a ir viendo las actividades de esta segunda semana. Para este ejemplo vamos a utilizar las fechas, ¿ya? Aquí he puesto fechas aleatorias, por ejemplo, el 5 de febrero de 2021, 5 de mayo, ¿ya? Fechas aleatorias. Aquí puedo poner el día de hoy, que sería 2 de octubre. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a convertirlo, estas fechas que hemos puesto en números, quiero convertirlo en texto, pero en días, ya, o sea, en día, mes y año. Quiero que me diga esta fecha, el 5 de mayo del 2020, ¿qué día era? Y para esto vamos a utilizar funciones de texto. Si nos venimos donde dice fórmulas, aquí podemos ver, ¿ya? Aquí están las funciones de texto. Si no sabemos alguna fórmula, nos venimos aquí y aquí podemos encontrar varias fórmulas para poder aplicarlos. En este caso voy a hacerlo, a ver, para veamos qué día, qué mes y que nos lo saque el año de manera separada, ¿ya? De esta fecha. Para eso la función es la siguiente. Voy a escribir el signo igual, siempre, ¿no? El signo igual. Voy a escribir también ahora la palabra texto. Ya la palabra texto, porque quiero que me lo saque en texto. ¿Qué día es este 5 de mayo del 2020? Abro paréntesis y con mi mouse voy a seleccionar a esta fecha. Selecciono a esta fecha. Voy a poner punto y coma. Y entre comillas, quiero que me lo saque el día. Para eso tengo que escribir la letra D de día, pero 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces la letra D. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Está bien? Nuevamente, primero escribimos el signo igual, la palabra texto, porque estamos con la función texto. Abro paréntesis. Dentro del paréntesis voy a seleccionar mi fecha. Con esta fecha, ¿qué quiero que me lo haga? Entre comillas pongo, quiero que me lo convierta en días. En 10, pero la palabra enterita. Por eso he puesto 4 letras D. Enseguida les voy a explicar qué pasa si ponemos 3 letras D. Pongo Enter y me lo ha convertido. ¿Qué día había sido entonces el 5 de mayo del 2020? Había sido un día martes. El Excel tiene su propio calendario, no está jalando. Había sido un martes. Quiero que este 5 ya no sea 5, que diga el mes. Para esto la fórmula es similar. Pongo el signo igual, la palabra texto. Abro paréntesis, voy a seleccionar con mi mouse esta fecha. Punto y coma. Pongo comillas. Y como es mes, M con M de mes, voy a poner la letra M también 4 veces. Ya, 1, 2, 3, 4. Cierro comillas y cierro paréntesis. Similar al día, ¿no? Pero solo que con M ahora, porque ya es mes. Si es día, serían 4 D's. Como es mes, 4 M's. Pongo Enter y ya me lo ha sacado. Ya no está el 5. Ya dice mayo. Y para el año es más facilito. Ya vamos a hacerlo en numeral nomás. De manera numérica voy a poner igual la palabra año. Abro paréntesis. Quiero que solo saque el año de esta fecha. Selecciono la fecha. Cierro paréntesis y eso es todo. Ya me lo ha sacado solo el año 2020. Nuevamente voy a sacar aquí solo el día.
de esta fecha, solo el día. ¿Cuál era la fórmula? Igual, texto, abro paréntesis, selecciono la fecha, toda la fecha selecciono, punto y coma, comillas, ¿cómo es día? La letra D. Pero ahora ya no voy a poner 4D, ¿sabe qué pasa si pongo 3 letras D? Van a ver ustedes que me lo va a abreviar la palabra. Ya, en vez de 4D estoy poniendo 3D y vamos a ver qué nos pasa. Es un día, el 5 de agosto del 2019 era un lunes, pero como solo he puesto 3 letras D, me lo está abreviando y el lunes me lo está poniendo. Entonces, si yo quiero que esté completito el día, voy a poner 4 letras D. Y vamos a ver, enter. Ahora sí, ya dice lunes. Nuevamente, de esta fecha quiero que me lo saque el mes. Pongo igual la palabra texto, abro paréntesis, selecciono la fecha, punto y coma, pongo también ahora comillas y mes, ¿no? 4Ms voy a poner porque quiero el mes enterito que me lo saque. Y con eso, ya está. Por último, el año era igual, escribimos la palabra año. Abro paréntesis, selecciono mi fecha, solo me lo va a sacar el año. Y eso es todo. Para no estar escribiendo uno por uno, ya saben, basta que hagamos una fórmula o una función, le podemos jalar de esta esquinita, ¿no? Lo jalo y ya tengo. Y está bien, el 5 de septiembre del 2021 era un domingo. Y el 2 de octubre, que es hoy, sábado. Está bien, ¿no? Se está comprobando. Lo jalamos. Y eso también lo voy a jalar el año. Y ya salió. A ver, yo creo que nos acordamos qué día era el 21 de septiembre. Era el martes, si no me equivoco, ¿no? El día del estudiante. A ver, voy a cambiar la fecha, 21 de septiembre y... se cambió a martes. Automáticamente se ha cambiado a martes. Septiembre y todos los demás. ¿Sí? Para esto podemos utilizar lo que es la función texto. Estamos convirtiendo en textos, ¿no? Estos números, estos datos de fechas. ¿Qué más podemos hacer con estas funciones de texto? Podemos hacer estas funciones también. Que podemos concatenar, podemos ver el largo, cuántos caracteres tiene cada palabra, podemos convertirlo en minúsculas. Vamos a hacer unos ejemplitos, unos pequeñitos. Vamos a concatenar. ¿Qué es concatenar? Podemos unir. Aquí está. Si no sabemos cuál es la fórmula de concatenar, nos venimos aquí donde dice texto. Estamos en fórmulas, ¿no? Texto dice. Vamos a buscar esta palabra, concatenar. Y aquí está. Concatenar dice. Aquí te está mostrando aquí abajito cuál es la fórmula. Tienes que escribir la palabra concatenar, abres paréntesis, seleccionas el texto 1, punto y coma, el texto 2. Pero si no entiendes qué está queriendo decir esta fórmula, lo que puedes hacer es directamente hacerle clic a esta palabra concatenar y te va a mostrar un pequeño cuadro como el que vemos aquí para que esto te lo haga. Dice texto 1, voy a seleccionar esta flechita y voy a elegir mi texto 1. Voy a concatenar dos palabras, la palabra casa, enter voy a poner. Y en la segunda, en el segundo texto quiero que esté la palabra río, selecciono río, enter. Y eso es todo, voy a poner aceptar y ya me lo ha concatenado. Dice casa, río, no es casari, porque ya me lo ha concatenado las dos palabras. Puedes hacer de esta manera con tu ventanita que te salió, si no, puedes escribir directamente la fórmula. Y la fórmula aquí mismo nos está mostrando, ¿no? Concatenar, abres paréntesis, la palabra 1, punto y coma, palabra 2. Eso es todo. Y si son tres palabras, las tres palabras podemos concatenar. A ver, vamos a concatenar. Igual con concatenar, abro paréntesis. Voy a concatenar estas dos palabras sobre el río, flores. O flores, río. Flores, concatenaré. Flores, punto y coma. Y la palabra río. Cierro paréntesis. Y eso es todo. Ya me lo ha concatenado, ¿no? Lo ha unido. Flores, río. ¿Y para qué sirve esto? ¿En qué nos puede ayudar? Podemos crear tal vez contraseñas o lo que ustedes necesiten, ¿no? Según el área que están llevando.
Podemos ir concatenando estos dos. Se puede concatenar tres, cuatro, todo lo que ustedes quieran. Para este último voy a jalarlo nomás, ¿ya? Y, claro, necesito ver qué palabras voy a concatenar, ¿no? A ver, voy a concatenar ahora la palabra casa con flores. Está bien, casa y flores. Casa, flores, listo. En este largo vamos a contar cuántas letras tendrá cada palabra. Para este largo, si no sabemos, nos venimos, ¿no? Donde dice texto y vamos a buscar largo. Hago clic aquí y aquí dice que escriba la palabra largo, abro paréntesis y selecciono el texto. Y eso es todo. Vamos a hacer eso entonces. Selecciono el signo igual, la palabra largo, como se estarán dando cuenta, no importa si escribo con mayúscula o minúscula, igual va a reconocer el Excel, ¿ya? Igual, largo, abro paréntesis y voy a seleccionar, a ver, quiero que me lo cuente de esta palabra, ¿cuántas letras tiene? Cierro paréntesis, pongo enter y tiene cuatro dígitos, no tiene cuatro caracteres, cuatro letras tiene. Puedo contar también del río, igual, largo, abro paréntesis, selecciono la palabra y cierro paréntesis. Tiene que darme el resultado 3, ¿no? A ver, verifiquemos. 3, muy bien. Y para este último lo voy a jalar nomás. ¿Y está bien? Sí, tiene 6 letras. Para esta minúscula vamos a convertir estas letras que hemos hecho en mayúsculas. Quiero que me lo convierta en minúscula. ¿Cuál será la fórmula? La fórmula es esta. Aquí dice minúscula. Hay que escribir la palabra minúscula. Abrimos paréntesis y ponemos el texto. Y eso es todo. Hagámoslo. Ponemos el signo igual, siempre el signo igual. La palabra minúscula. Abro paréntesis, selecciono mi letrita de esta palabra casa. Cierro paréntesis y pongo enter. Y me lo ha convertido en minúscula, ¿no? Abro nuevamente igual, minúscula. Abro paréntesis. A ver, esto lo voy a volver ahora en minúscula. Esto es lo que he concatenado el Flores Río. Selecciono, cierro paréntesis y me lo ha convertido en lo mismo, pero en minúscula. Y para el siguiente voy a, va a ser, ¿de cuál voy a hacer? A ver, minúscula. Abro paréntesis, de las flores lo pondré en minúscula. Y eso es todo. Estamos utilizando, aquí hemos hecho algunos ejemplos, ¿no? Pero como pueden ver, aquí hay bastantes, hay mucha cantidad, que ustedes pueden utilizarlo. Hasta aquí, ¿tienen preguntas? Estas serían entonces las tres maneras de manejar el Excel. La primera era como calculadora, la segunda como fórmulas y la tercera que viene siendo los textos, ¿no? Ahora sí, vámonos a la plataforma para que podamos ver qué actividades están programados para esta tercera semana. Les compartiré. Ahora sí, ¿dónde estamos? La tercera semana. Que ya está habilitado. Ya está habilitado esa tercera semana. Se está habilitando desde hoy, ¿no? Desde el 2 de octubre al 11 de octubre. Tenemos las orientaciones para que ustedes puedan ver esa tercera semana. Tenemos el texto académico dentro de los recursos del cual va a salir la evaluación de esta tercera semana. Y también los materiales de apoyo. En estos materiales de apoyo tenemos dos libritos que son basados en Excel, ¿ya? Para que nos ayuden con los ejercicios. Nuestra clase que ya hemos iniciado, 3 de la tarde. Aquí se va a poner el video de la sesión grabada de hoy día. Y ahora sí, lo que nos interesa. Las actividades de esta tercera semana. Tenemos dos actividades más la evaluación. Vayamos con la primera actividad. Ya, la primera actividad dice lectura y uso de fórmulas. Vamos a leer. La consigna es la siguiente. Lee los textos de Secretos Excel desde cero, que está aquí. Ya está subido en el Drive. Está, ustedes lo descargan. Y también fórmulas en Excel. ¿Ya? Van a leer estos dos libritos. Pueden ver
Ahí están fórmulas desde lo más básico hasta lo más difícil. Bueno, ni tan difícil, ¿no? Pero hay fórmulas complejas. Dice, practica el uso de las herramientas de Microsoft Excel de una hoja de cálculo con los ejemplos que presentan los textos y la docente, ¿ya? Si hemos hecho hoy día ejemplitos, ¿no? Pueden hacerlo ustedes si desean similares ejemplos. Realiza mediante tabla de datos en Excel fórmulas de operaciones matemáticas básicas. Ya hemos hecho las básicas, ¿no ve? Suma, resta, multiplicación y división. Presenta dos tablas de datos de calificaciones u otro dato tabulado en el ámbito educativo u otro de su propia área de conocimiento que contenga funciones, referencias, operadores y constantes. Tenemos que realizar dos tablitas. El formato de la presentación para esta semana y para la cuarta, tenemos que subirlo en formato de Excel, Excel y en hojas de cálculo, no en PDF, en Excel lo vamos a subir. Y esta hoja, aparte de contener las dos tablas, tiene que tener también una carátula. Entonces, la carátula esta vez lo van a realizar en Excel, ¿ya? Y aquí está el formato, qué letras van a utilizar y todo lo demás. Ahora sí, vayamos a ver cuáles son dos tablitas tenemos que realizar, dice, del ámbito educativo. Esto quiere decir que una tablita de mí puede ser, tal vez usando estas fórmulas básicas, esta podría ser una tabla. Y mi segunda tabla podría ser esta, ¿no? Similar al cuaderno pedagógico, con algo más sencillo, obviamente, no lo vamos a hacer tan complejo. Si desean hacerlo de manera compleja, pueden hacerlo también. Ya si es que saben más fórmulas, pueden aplicarlos. Pero en aquí, como les decía, vamos a utilizar nombres ficticios, ya nombres que no sean de nuestros estudiantes. Está bien para mantenerles su integridad. Ustedes inventan las notas y pueden ir poniendo promedios, pueden ir viendo cuántos han aprobado, reprobado, o pueden ir sumando, tal vez aquí también pueden sumar sus notas, cuánto les ha salido. Y todo lo que necesiten, y eso ya es de decisión de ustedes. Entonces, dos tablas tienen que presentar. Lo que podrían hacer es en la hoja 1 pueden hacer su carátula, en la hoja 2 pueden hacer una tabla y en la hoja 3 pueden hacer la segunda tabla. En ambas tablitas tiene que estar estas operaciones, las básicas, pero si ustedes quieren poner las complejas, si es que saben, pueden ponerlas, ¿ya? ¿Sí? Pero si no, no hay problema, pueden colocar estas funciones básicas. ¿Está bien? O dependiendo cómo calificaran también, aquí pueden poner tal vez nota 1, nota 2 o carpeta, cuaderno, ¿no? Sellos, libros, como ustedes deseen, ¿ya? Según a su área también pueden ir haciendo su tablita y qué cosas, qué aspectos quieren calificar. También dos tablitas tienen que hacer entonces. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de esta primera actividad? Ya, no hay preguntas entonces de esta primera actividad, son dos tablitas. Pasemos a la segunda actividad. A ver, un ratito, mi sesión se está cerrando. Voy a volver a abrir. Ahora sí, cualquier duda, por favor, me avisan, no se queden con las dudas. Muy bien, ahora sí, nuevamente me voy a ir a la semana 3. Ya hemos visto la primera actividad. Ahora veamos la segunda actividad. En la primera son dos tablitas usando fórmulas básicas, ¿no? Segunda actividad. Y la consigna es la siguiente. Dice, practica el uso de las fórmulas insertando funciones. Construye dos tablas de datos. En aquí también tenemos que hacer dos tablas, ¿ya? En las dos tablas de datos, una con una tabla va a ser con la función texto, ya lo que hemos hecho, texto. Y la otra va a ser con la función matemáticas y trigonométricas, generando cuadrículas de cálculo.
Presenta las hojas de cálculo, dice formato de presentación, lo mismo, ya tiene que tener una carátula y luego las dos tablas. El formato también que tienen que realizar. Entonces veamos, a ver, y el producto tiene que ser dos tablas, una con función texto y la otra con función matemáticas, en un centralizador de calificación trimestral. Puede ser también otro centralizador de calificaciones. Veamos cómo tendríamos que hacer. Me vengo al Excel. Ya, la segunda actividad dice que tiene que ser la primera tabla, son dos tablas también, ¿ya? La primera tabla puede ser de texto, función texto similar al que hemos hecho hoy día. Pueden hacerlo tal vez este ejemplito o algo, o como este de abajo que hemos hecho. Pueden concatenar, pueden contar los largos, minúsculas, a ver qué más tenemos. Tenemos varias cositas, pueden repetir, pueden ponerle valor, pueden reemplazar, nombre propio, ¿ya? Varias cosas que pueden realizar. Aquí tenemos varias funciones de texto. Ustedes pueden utilizar ya las que crean adecuadas. Que utilicemos unas 5 estaría bien, ¿no? Aquí, ¿cuántas estoy utilizando? 1, 2, 3, 4, 5, 6 he utilizado en este caso, ¿no? El día es una función, el mes es otra, el año es otra, minúscula, largo y concatenada. Una similar a esto podrían hacer ya, que tenga la función texto. Entonces, esta es la primera tabla. La segunda tablita, ¿en qué va a consistir? Pueden hacerlo también un centralizador de notas, tal vez puede ser primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y en total, ¿cuánto sería su nota anual? ¿Ya? Un centralizador puede ser. O también pueden utilizar lo que decía, que utilicemos las matemáticas y trigonométricas. ¿Para qué sirve eso? A ver, un ejemplo chiquito haremos. Voy a inventar datos ahorita. Para estos numeritos, a ver. ¿Cómo podemos utilizar estas matemáticas trigonométricas? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿dónde está? Fórmulas, matemáticas y trigonométricas. Al igual que la función texto, también hay matemáticas y trigonométricas, bastantes funciones, vean, es harto. ¿Qué podemos sacar de estos números? Por ejemplo, podemos sacar el coseno. Y aquí está su fórmula, hay que escribir la palabra cos y adentro del paréntesis el número. Podemos sacar entonces el coseno igual, ¿no ves? La palabra cos, abro paréntesis, selecciono mi numerito y cierro paréntesis. Listo. Esta ya es una, es un ejercicio que ha utilizado matemáticas y trigonométricas, coseno. ¿Qué más puedo sacar? A ver, por ejemplo, puedo sacar, no es texto, no, matemáticas, a ver qué más. Exponenciales podemos sacar, factorizaciones también podemos sacar, una exponencial sacaré, a ver, exponencial voy a poner aquí, ¿cuál era la fórmula? Igual, abro paréntesis, selecciono mi número y cierro paréntesis, y eso es todo. Si les sale esta E, no se preocupen, ya, esta significa que hay números que están, o sea, que hay 23 números más, ¿ya? Aparte del número 5, hay 23 números más. Y para que no se esté llenando todo, entonces el Excel me lo está resumiendo con esta E más 23, ¿ya? Esa sería la exponencial. ¿Qué más podemos hacer? Ustedes pueden ir viendo qué cosas más pueden hacer. Por ejemplo, podemos hacer el logaritmo neperiano, ¿no? Este logaritmo haremos, a ver, un logaritmo. Y la fórmula es igual, ln, abro paréntesis, selecciono mi primer número y cierro paréntesis. Eso es todo. Y para los demás ya puedo jalarlo nomás. Y se va a repetir la fórmula. Entonces, esto sería mi segundo cuadrito, ¿no? Obviamente con más datos puedo hacer igual, con unas 6 cositas puedo hacer ya. Coseno, logaritmo, exponencial, promedio, raíz cuadrada puedo sacar. ¿Está bien? Entonces, en la segunda actividad, en la primera hoja van a hacer la carátula. En la segunda hoja ya van a hacer lo que es la función texto. Ustedes como quieran todas las funciones de texto pueden poner las que deseen. Y en la tercera hojita ya van a hacer una tablita utilizando las matemáticas trigonométricas, ¿no? Que vienen siendo estas y hay más todavía. O un centralizador de notas pueden hacer del anual, un centralizador anual de sus notas pueden hacerlo.
Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de la actividad 2? ¿Hay alguna consulta? Sí, licenciada, una consulta. De la actividad número 1, tenemos que hacer en la primera hoja la carátula, en la hoja 2, lo que nos está pidiendo la consigna y en el 3 y en el 2, ¿verdad? Sí, profesor, lo último no le he podido escuchar, si entrecortado. ¿Me puede volver a repetir? En la primera hoja la carátula. En la segunda ya tienen que hacer una tablita usando las operaciones básicas. Puede ser estas. Las básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Y en la segunda tabla, en la tercera hoja, ya pueden hacerse algo como su cuadernito pedagógico de manera resumida. Esto está resumido ahorita, ¿no? Pueden hacer algo así en la actividad 1. En la actividad 2 es similar, ¿no? En la primera hoja va a ir la carátula, en la segunda hoja ya va a ir la función texto y en la hoja 3 ya va a ir lo que ya vienen siendo estas, lo que son matemáticas y trigonométricas van a utilizar aquí. O un centralizador también pueden hacer, pueden seguir aquí hallando de estos números más resultados, más operaciones matemáticas. Ahora había una pregunta, ¿cómo podemos hacer la carátula? Dicen, no, en la hoja 1 tendrían que hacer, mi hoja 1 ya está ocupada ahorita. Ya, voy a hacerle un ejemplo aquí. Es igual que el Word, podemos utilizar, aquí tenemos las fuentes, tenemos que hacerlo con, ¿qué letras decía? Times New Roman, ¿no? Entonces esa letra vamos a buscar aquí, digamos, para mi título. Debe estar abajo, el Times New Roman. Aquí está. Con esto puedo escribir tu título, ¿no? Universidad Pedagógica o algo así. Y en este caso yo voy a escribir carátula, voy a escribir. Puedo combinarlo, combinar y centrar, puedo ponerlo en rojito, ¿ya? O como ustedes quieran, van a ir desarrollando su carátula. Ah, y para ponerlo en tamaño carta, podemos venirnos donde dice disposición de página, tamaño, y quiero que mi Excel me lo convierta a tamaño carta. Y con eso ya me lo va a convertir a tamaño carta también ahí en Office, en carta, pero yo necesito. Puedes poner aquí también luego una imagen, insertar imágenes en ilustraciones. Puedes insertar alguna imagen más, tal vez de la universidad. Ustedes buscan ya su imagen. Pueden poner la imagen así como la carátula normalmente que hacen. ¿Está bien? De esta manera pueden realizar su carátula, nombre y todos los datos que les pide en la plataforma que inserten. Y así o sí tiene que tener su carátula en la hoja 1, luego ya normal en las siguientes hojas sus tablitas. ¿Qué preguntas más tienen, profesores, sobre la actividad 1 o la actividad 2? ¿Hay alguna duda más? En total tendrían que realizar. Sí, profe. Una consultita. También para futuras clases o la próxima sesión que tengamos, quisiera saber cómo enlazar, o sea, entre hojas. Es decir, en una hoja tenemos la parte de asistencia, nos sale un resultado. Ese resultado quiero colocarlo en la siguiente hoja para un casillero de la dimensión, en, no sé, pues del ser, por ejemplo, ¿no? La asistencia. Uh-huh. Y obviamente de ese promedio final, al final también quiero recoger el promedio final que ya tenerlo para ponerlo en la hoja número 4, centralizarlo, para el centralizador. Esa parte quisiera saber de las hojas, cómo se puede jalar el resultado. Eso, licenciado. Ya. Eso ya viene un poquito más de funciones. Si se está utilizando ese entrelazo, ¿no? De aquí puedes jalarte a otra hoja este resultado, ¿no ve? Necesitas jalarlo. Para eso vamos a hacer a la siguiente sesión, ya nos va a tocar, profesor. Por esta semana nos va a tocar solo las que son las básicas nomás. Y para la siguiente ya vamos a hacerlo algo un poquito más amplio, ya un poquito más profundo, lo que vendría a ser esto, enlazar hojas. Una hoja con la siguiente hoja, podemos enlazar más que todo esto para los centralizadores, nos sirven, ¿no ven?
para sus cuadernos pedagógicos. Vamos a hacerlo, profesor, no se preocupe, pero a la siguiente sesión lo vamos a hacer. Por esta semana, solo las básicas vamos a utilizar, las que hemos estado haciendo en esta clase. ¿Está bien, profesor? Para la siguiente, ya para su siguiente actividad que tengan que presentar, ya van a tener que realizar eso. Pero vamos a avanzar, profe. Sí, no se preocupe, profe. Vamos a avanzar todo lo necesario. ¿Alguna consulta más que tengan, profesores, antes de que terminemos? Les recomiendo que estas actividades, la actividad 1 y 2 de esta tercera semana, lo suban hasta el día 10 de octubre para que no tengan dificultades, ¿ya? Tienen toda la semana para poder realizarlo con calmita y no lo dejaremos a último momento porque se satura la página, sobre todo los domingos en la noche, la página está súper saturada. Y al final ya no logran ni poder subir sus tareas porque todos a última hora quieren subir, ¿no? De los otros módulos también y los perjudicados van a ser ustedes, ¿sí? Por eso les recomiendo súbanlo ya en la semana si quieren. Es más, si alguien termina hoy mismo, puede subirlo ya hoy, mañana, porque ya está habilitado esa tercera semana. Hasta el día domingo súbanlo. Y también las actividades de la segunda semana súbanlo también hasta mañana para que no les pise el tiempo. Y bueno, por último, donde estamos las evaluaciones de esta tercera semana, desde el día jueves, ya va a estar también habilitado en la plataforma desde la medianoche. Eso quiere decir, el miércoles termina medianoche y ya va a estar habilitado, van a poder dar su evaluación del texto académico semana 3. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más antes de irnos? Voy a verles también para la asistencia. Ya, les voy a sacar una capturita para la asistencia. ¿Alguna pregunta más, profesores? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De todos modos, si hubiese más preguntas, pueden hacerlos al foro también o pueden volver a ver el video de esta tercera semana. Si no hay ninguna pregunta más, entonces esto sería todo por nuestra tercera semana. Solo son operaciones básicas, las básicas de Excel. Y a la siguiente semana continuamos con Excel todavía. ¿Está bien? Que tengan un buen resto de jornada, un bonito fin de semana, un buen inicio de mes también. Ya estamos casi por terminar nuestra gestión educativa. Ya estamos en el mes de octubre. Que les vaya muy bien, profesores, y nos estaríamos viendo el siguiente sábado a las 3 de la tarde. Cualquier duda, lo suben al foro o vuelvan a ver el video. ¿Está bien? Nos vemos, profesores. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.